Cada día estás más guapa. Las faltas de respeto no eran. Eso es bastante fácil. Que te trabajas bien, ti no te does de mí. Eso es bastante fácil. Que te crías. Aquel que pegue y se defienda. Ti non te does de min. Esta frase hoy en día yo creo que sigue siendo muy significativa en el sentido de que para mí y lo que veo y he vivido no es el mismo el dolor que puede tener una mujer cara a su marido que a lo mejor el marido hacia la mujer. Un ejemplo, pues las mujeres suelen ser más sacrificadas en cuanto a la pareja, aunque estén enfermas, se levantan, hacen la comida igual, siguen atendiendo a sus hijos exactamente igual, el marido va a trabajar y punto. Y mientras que si el marido está enfermo, entonces la mujer pues ya procura cuidar no solo de la casa, de los hijos, sino también de él. Si a él le pasa algo, ella tiene más preocupación que si es al revés y se han usado frases muchísimas veces, bueno, mujer, eres una exagerada, no es para tanto. Las faltas de respeto no eran tan grandes. ¿Qué significa esa frase para ti? Pues esta frase en sí para mí ya es una falta de respeto. ¿Qué te hace sentir? Pues me... Rabia, más bien, rabia. En una cafetería, cuando estaba trabajando de, bueno, más bien una bodega que estaba trabajando de camarera, un señor tiene la costumbre de tomar siempre el mismo vino de una botella grande y siempre viene con el chiste de decirme, tráeme esta botella que tú la coges así. Y siempre le llevo la misma botella, el mismo vino, ¿no? Y siempre las bromitas, me encanta verte coger la botella así, y siempre hace así con sus manos. Y un día de estos, pues con la misma broma, que yo ya estoy cansada de ver la broma, de escuchar la misma broma, le dije, mira, ¿y te va a encantar si te la doy con ella en la cabeza? Y me contesta, bueno, si me dejas tieso el de abajo también. Claro, encima que tú estás haciendo tu trabajo, tú estás allí ejerciendo una función, haciendo tu trabajo, intentando ser amable todo lo que puedas con los clientes, encima te tienes que estar tragando estas asquerosidades. ¿Crees que es algo que se falaba antes y que se fala ahora también? Sí, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. La falta de respeto, da igual que sea de antes, de ahora, siempre es falta de respeto. Y no hay eso de que eran tan grandes, es falta de respeto. No hay falta de respeto pequeña o grande, para mí son todo falta de respeto. ¿Crees que es una manera de minimizar el que una persona se sienta mal y lo exprese? Sí, encima eres tú la delicada. Cuando alguien te hace sentirte mal por algo, y tú te quejas y te sientes ofendida, pues te salta con estas tonterías, encima eres tú la delicada que no entiendes. Se o tes todo, ¿de qué te queixas? Efectivamente, esto escoítano con frecuencia mujeres que nunha situación económica solvente ou desafogada, parece que tuveran xa que aceptar calquera outra cousa que lle veña. Vivir en familia e vivir en parella non só implica o apoio material, tamén implica o apoio emocional. Cando ese apoio emocional non existe, é máis. Cando é negativo, non o tes todo. Cuando se habla de que lo tienen todo, es algo material. Pues tenía un coche, tenía una casa, tenía un buen trabajo, pero a lo mejor no tenía la autoestima,
no tenía el control de su propia vida, no tenía cariño, el afecto, el sentirse apoyado, algo más espiritual o que no tanto el material. Ainda non habendo un abuso económico, ainda tendo todo no material, cando a outra persoa non che quere, che desprecia, insulta, falta o respeto, non tes todo. Faltache todo, en realidade. Y al final es lo de siempre, que volvemos a lo mismo, al sentimiento de culpa. Siempre estas frases te cargan en sentimiento de culpa, de decir, y te hacen pensar, hombre, pues sí, lo tengo todo, tengo un coche, tengo a mis hijas, tengo un marido, tengo una cuenta con tanto dinero, ¿y por qué estoy mal? Pues porque no, realmente no lo tienes todo, y lo que realmente te hace falta no lo tienes. Pero en un primer momento, de tanto machacarte la frase, pues seguramente acabes pensando que la culpa es tuya, si lo tengo todo, ¿por qué me siento así? A quen lle pegue que se defenda. Estou lendo isto e non dou crédito. Sinceramente, hoxe en día, que alguén lle diga a quen lle pegue que se defenda. Vamos a ver. Hai dous factores moi importantes. Por un lado, ao mellor físicamente xa non se pode defender. Pero eu entendo máis que é máis psíquicamente, porque cando chega a que unha persona lle pon a mão a outra encima, realmente xa non é a violencia física o principio da cuestión. Aí ven detrás dunha violencia psicológica. Entonces, cando chega a pegarlle, esa muller está tan anulada, que realmente xa desde logo pues, xa non se defende, porque xa non se está defendendo. Cando hai un maltrato psicológico, porque chega un momento en que xa non vale para nada, ela mesma xa se sinte, bueno, unha basura, entonces, no momento que chega o que lle peguen, é que non se vai a defender jamás. Unha muller non se vai a defender nunca, nin físicamente, nin psicológicamente. Como se vai a defender dunha situación de violencia na que non empeza co golpe físico? Sabemos que hai unha escalada da violencia de xénero, no que os primeiros pasos son a violencia sempre psicológica, a desacreditacións a nivel verbal, as humillacións, a anulación como persoa, e iso fai que cando chegue o golpe, o empurrón, o tirón de pelos, o, bueno, calquera das situacións que poidamos imaginarnos, que esa muller realmente este moi danada e que a súa indefensión sexa moi grande, ¿no?, para poder respostar a esta situación que está vivindo. Por iso é tan importante que se articulen tamén medidas de apoio, que a nivel público pues existan centros de apoio ás mulleres víctimas, lugares a donde elas poidan acudir e que entendan que efectivamente non é un problema delas que por comportarse de determinada maneira, chegan cas mochilas moi, moi cargadas, cas culpas, síntense responsables sempre desa violencia cando non son responsables, a única persoa responsable é quen comete o acto violento, sexa do tipo que sexa. Debíase pôr o foco sobre a persona que agrede e non sobre a persona agredida, porque dá a entender de que o persona que vai agredir non ten culpa ninguna, senón que, pues mira, queda na cuestión de que se defenda a persona agredida. Entonces, realmente, pues eso, eu sí que tamén escuitei unha expresión de que dice, mira, levantou a mão, pero bueno, non lle baixou. Entonces, a ver, o simple xesto de levantar a mão realmente xa é unha amenaza. Non fai falta depositarla encima da persona, darlle e causarlle máis lesións ou menos lesións, senón que o simple gesto de facer o gesto de vou che dar, é que xa, eu para mí xa é unha agresión física, pero completa. Eu xa bastante fago, que vou traballar todos os días. Pois esta frase para min significa que como a desvalorización do noso traballo, desvaloran, non lle dan valor. Esta frase reflexa perfectamente a pouca valoración social que ten o traballo que se fai no fogar.
que tamén é un traballo, que é o traballo de coidar as persoas, é o traballo que reproduce a sociedade, e que implica logo que as propias mulleres non o valoren e que cheguen aquí con autoestima feita a polvo porque levan toda a vida sen traballar. Cando levan toda a vida facendo que a familia se manteña e que cada un dos membros da familia sobreviva e sexa feliz. O horario normalmente pois levantaste tempranísimo porque se tes os nenos son pequenos, bueno, xa non dormiches, pois xa non te deixaron dormir de noite, pero se tes nenos en edad escolar, pois hai que madrugar, vestilos, duchalos, facerlle todo o que hai que facelo pa mandalos ao cole, depois empezas cas tarefas do fogar, fas a comida, volves coller o neno no cole, volves salir, a actividade, maneira, dicir, que realmente botas todo o santo día, que si plancha, que si isto, que si o outro. Cando chega a noite, volves outra vez, que si duchas, que si tal, fas as cenas. Cando realmente pensas que medianamente tes todo recollido, pois mira, ao mellor ben o marido chega de traballar. E non hai cousa peor para a muller que leva todo o día, que ao mellor os 10 minutos que se sentou son xustos, eses 10 minutos antes de que chegue o marido de traballar. E o marido dice, hombre, xa estás vendo a novela ou Telecinco? Realmente que fixaches en todo o día? Cando é un traballo 24 horas, sin descanso e sen vacacións, porque as persoas tamén viven de noite, aínda que descansen, non sempre descansa toda a familia, e cando non é así, sempre hai unha persoa que se encarga de que todo funcione. Esa persoa soe ser unha muller. Antes escoitaba máis, porque agora, gracias a Dios, a maioría das mulleres pois teñen independencia laboral, entonces, ao chegar á casa, a veces chegan os dous a un tempo, entonces aí ven o tema do reparto de tareas. Pero claro, aí entra a eterna discusión, porque a pesar de que, oxe, gracias a Dios, non chegamos a 50-50, pero a responsabilidade do que vamos a comer mañán, de se os chavales teñen que ir a unha actividade, de que si tal, normalmente sigue cargando sobre a muller. Non me digas por o que, porque non ten sentido, pero sigue cargando sobre a muller. As mulleres cuidan máis, as mulleres teñen máis responsabilidades, por moito que o hombre diga, es que eu trabajo fora e vengo con a cabeza rota de ta, 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 ta. Sí, pero es que tú en tu casa, aparte de trabajar fora, tú en tu casa tens que organizarla toda, de arriba a abajo. Lo hablaba con Pepita esta mañá tamén, que hablamos moito deste tema. Horarios, médicos, compra, que falta, mirar os armarios, que falta, tal. Hai que comprar roupa, todo, absolutamente todo. Non te olvides que tienes unha cita, ta, 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 del médico a tal hora. E se te olvidas, o sea, si se olvida, é culpa tuya. Porque non se lo recordas. Eso me pasa con mi hija. Es que non me avisaste, es que... E eu, non te avisé, a verte acordado tú. Eu penso que as novas xeracións queren ser autónomas, homens e mulleres. E para ser autónomo na vida tamén tens que saber xestionarte. E tens que saber facerte cargo da túa casa e do teu fogar. Entón, penso que efectivamente se incorporan en maior medida, pero non se incorporan a todas as tarefas por igual. E cando pasan a unha convivencia en parella, moitas veces volvemos a reproducir roles e volvemos a reproducir rutinas que forman parte desa falta de corresponsabilidade ou desa falta de igualdade no doméstico. Conseguimos a igualdade fora, conseguimos a igualdade legal no entorno laboral, aínda que iso implique a reducción de xornada, os traballos a tempo parcial, ou cobrar o 15% menos, pero bueno, conseguimos unha igualdade formal, pero non conseguimos esa igualdade real dentro do fogar. Entón, se ben hai vontade, se ben hai capacidade por parte dos mozos novos para facer, e para coidar da súa familia, moitos o fan con gusto, ademais, e coidan dos seus fillos, temos certa tendencia, cando pasa a ser unha convivencia en parella, a non distribuir por igual as tarefas domésticas. E se ven, pois, como decíamos, si se ocupan de cuidar e de querer a de súa descendencia, en moita menor medida se ocupan de cuidar as persoas dependentes. En moita menor medida se ocupan de fregar os baños. Non están todas as tarefas distribuídas por igual. Estuve en Alemania 45 anos. Ali vívese totalmente, bueno, funciona todo, vai un pouquinho máis adelantado que aquí. E ali, pois,
as mulleres traballan todas, e os homens traballan todas, así que tanto monta tanto, teñen que axudar máis, e, bueno, teñen que axudar, o que primeiro que chega a casa, pois é o primeiro que se pon a facer as cousas, é eso, non? Eu nisto non tuve un problema, porque o meu marido axudaba, o meu marido cociñaba, o único que non pasaba ben a aspiradora. Este traballo non só non está valorado socialmente, sino que non está valorado económicamente. Isto implica que as mulleres non manexan cartos. As mulleres, as persoas que se ocupan desta parte de mantemento da sociedade, non manexan ingresos, non xestionan ingresos propios, nin cotizan para o seu futuro. Isto vai implicar posteriormente que non hai pensión de xubilación ou son as máis baixas de toda a sociedade, as mulleres que dedicaron toda a súa vida a traballar e a crear fogares. Yo soy tan bueno con mi mujer que, no, que le digo que no vaya a trabajar, porque depende de ti. Depende de ti, las decisiones las tiene que tomar él, porque claro, tú, si quieres tomar una decisión, te quieres ir, ¿a dónde vas si no tienes trabajo? Si a lo mejor no has trabajado en X años, y eso sí le pasa a muchas mujeres mayores de hoy en día, que no trabajaron nunca, y se ven a lo mejor con 60, 65 años, 70, y no quieren estar con su marido, pero no pueden hacer otra cosa, porque no tuvieron un trabajo, no tienen una pensión, dependen del marido totalmente, y como dependes de él, tienes que aguantarlo, o por lo menos eso creen ellas, vaya. Ella trabajaba, el marido trabajaba, él tenía todo el dinero, ella no tenía ni un céntimo. Le hacía falta comprar ropa interior o ropa para las niñas. Le tenía que decir, Antonio, por favor, dame dinero que las niñas necesitan ropa interior o esto. Y nosotros le decíamos, pero tú estás loca. Ella le tenía miedo, ¿sabes? No era dueña de nada. Y mira que le decíamos, pero sí, pero es que antes era así y él es que tiene todo el dinero, pero me lo da, ¿eh? Eso sí que me lo da. Cuando te dicen, no, mujer, no te preocupes, no hace falta que trabajes, que con lo mío ya llega, ¿sabes? Es como una manera sutil y disfrazada de amabilidad para tenerte, para que tú no puedas marcharte, no puedas dejarlo, y me parece una forma de machismo. Bastante importante porque se disfraza y a veces no te das cuenta, te cuesta darte cuenta. A mí me costó darme cuenta, bastante. Pero bueno, hubo un momento que dije yo, no, está aquí, se acabó. Y, hombre, no es que sea algo traumático, pero sí es importante. El machismo es sutil, ¿sabes? Cuando te dicen cosas que estás tan habituada a oírlas, cotidiano, que las dice todo el mundo, mujeres, hombres, madres, padres, y que lo ves normal. Y cuando ya después de un tiempo te paras a pensar y dices, no, pues tan normal no es. Cando hai maltrato verbal, porque psicolóxico tamén existe o maltrato, entón non creo que diga ninguén esta frase, esta oración, se non maltratas ou se respetas. Sí. Forma parte do control social que algunhas persoas, algunhas parellas exercen sobre as súas, algúns homes exercen sobre as súas parellas. E un control que empeza por aquí, por controlar como se viste, pero que tamén implica controlar con quen fala, controlar onde está, e este é unha máis. Ten que ver, ademais, cun modelo de muller. En función de como te vistas, pois, estás buscando a, eres ti que no provoca, e isto non só o día a parella, isto ten aval social. Isto está moi presente na sociedade, mesmo hai sentenzas que falan de como iba vestida a muller, ou que xuizos nos cales lle preguntan como iba vestida a muller. Entón, ese aval social implica que a parella, algunhas parellas, algúns homes, se sintan legitimados para poder preguntar onde vas vestida así. Porque parece que as casadas a veces temos que andar menos preparadas, non tan arregladas, como as solteiras, porque se estás casada xa está e xa non necesitas arreglarte, pero precisas arreglarte por ti mesma e para a sociedade, porque estás na sociedade que ti non vas con afán de conquistar a ninguén. A mí non me importa que me diga mi marido, ya non me lo dice,
Pero si me dijera, tú no me gusta cómo vas arreglado o pintado, digo, ah, pues yo me gusto. Ya. Cando isto está presente na vida dunha muller, cando escoita eso de forma máis ou menos habitual, o que está creando e generando unha persoa absolutamente insegura, unha persoa cunha falta de autoconfianza brutal. A veces se che dicen esa frase, pois como que eres unha calquera, non? Pode ser formal igual, pola túa forma de vestir e pola túa forma de pintarte. Que significa de calquera? Pois unha calquera, un calquera é un ninguén, é dicir, non tes personalidade propia, non eres ti. Ergo, o que nos temos que traballar pois é precisamente eso, vale? O que a mí me toca pois é reforzar a súa confianza e traballar a autoestima. E, por suposto, facerlle ver como eso ten que ver con un modelo social, como ten que ver co xénero, e ten que ver con ser muller, e como a muller ou a sociedade nos condiciona ou nos xuzga por ser muller, da igual como seamos. Que se por moito, que se por pouco, que o decías antes. Entón, nese contexto, cando lle faz ver que formamos parte da mesma sociedade, ela e máis eu, que a ela xuzgan pero a min tamén, e cando intentamos traballar a autoestima para considerar que o que nos facemos, como persoas humanas, é o que é válido, é o que temos dereito. E, en calquera caso, temos que ter capacidade para desprendernos e cambiar o modelo social. Mira, por exemplo, outra cosa que sempre me llamou moito a atención é que as mujeres, para ser mujeres femeninas, tienen que ir moi ben arregladas, moi ben pintadas, sempre perfectas, sempre non sei que. Yo habitualmente he visto así, vaqueros, camiseta, tenis. He escuchado así de veces que me dicen, mujeres sobre todo, mujer, tendrías que ser un poquito máis femenina. E yo les digo, pues yo en el momento que nací mujer soy femenina. No hace falta que me pinte, me pinto cuando me apetezca pintarme y no me pinto porque no me apetece. Y lo malo de eso es que son las mujeres las que te lo dicen. El problema de eso es que esas mujeres son las que educan hijos. ¿Y cómo los van a educar? Pues igual. Entonces es un círculo que, pues no sé, ¿cuándo acabará? Es alemanas son moito de salir de noite a cenar, xuntas e eso, ¿no? Entonces, dixen yo a meu marido, mira, la semana que viene vamos a ir todas las madres a cenar, a charlar de las niñas y eso. ¿Qué dices? Digo, pues lo que te digo. E nos tiñamos unha pandilla de amigos españoles e alemanes tamén, e non salía a muller para nada sola a ningún sitio. Eso nada, as españoles menos. E estaban sempre con seus maridos, e salía él, bueno. E o meu calou a boca. Chegou a semana e dixen, bueno, pues a mañana vou a cenar con las chicas, ¿no? Con las madres de las niñas e eso. Pues te digo la verdad, a mí non me gusta que vayas tú sola, porque sabes como é a gente, despois van a hablar e criticar. Digo, pues sabes unha cosa, que a mí non me importa nada e vou a ir. Bueno, llegou o día, me duché, me arreglé bien arregladita, más a lo mejor que otro día, y él me miraba, pero de verdad que te vas a ir, digo, sí, ¿y a qué hora vas a venir? Digo, ah, pues no lo sé, cuando vengan todas, yo no llevo coche, pues alguna me traerá. Bueno, y me fui, y llegué a casa, que era la 1:15, así, hacía que dormía, pero no dormía, estaba despierto. Bueno, al otro día por la mañana, nos levantamos, buenos días, bueno, una cara así. Estuvo casi 8 días sin hablarme. Pero espera, porque después, pues también, ¿no? Iba al centro a lo mejor y a mí me gustaba ir sola, ¿no? De compras y eso. Y me decía, mira, me voy al centro por la tarde. ¿Y a qué hora vas a venir? Ay, yo qué sé, digo, yo no sé a qué hora voy a venir. Porque tú sabes cómo es en el centro, te pones a mirar aquí, te pones... No lo sé, tú cuando tengas hambre, comes y yo cuando venga ya comeré y dale a la niña y ya está. Bueno, también una cara así. Pues yo seguí yendo. Y al final, lo odio, ya no me dijo más nada. Se quedó y yo,
Dije, ¿pero qué te crees? ¿Que yo voy a hacer lo que tú me dices? De eso nada. Yo seguí yendo y de cena y eso con las demás también seguí. Pues lo que ya existe, o sea, ya es muy difícil cambiar a personas adultas que cambien su manera de pensar, es muy difícil. Entonces, desde pequeñitos, educación, pero no solo en casa, ¿eh? En el colegio, en la calle, en todas partes. Desde cambiar publicidad, por ejemplo, anuncios de televisión, por ejemplo, o sea, la cosa más insignificante puede darte un mensaje machista, que se está haciendo, pero poco. Lo típico, un anuncio de detergente, siempre es una mujer. Y son cosas tan ridículas que dices tú, pero no digas tonterías, que a veces yo las comento y me dicen, pues es una tontería, ¿qué más dará? No, es una tontería, yo creo que no. Y ahora sí que es verdad que salen más hombres limpiando con un aspirador, tal, pero falta mucho. ¿Y vas a romper una familia? ¿Qué entendemos por familia? Podemos irnos pues, a idea de una familia tradicional, papá, mamá y los nenos, que no existe. Quiero decir, hay una diversidad enorme de tipos de familias, mamás con nenos, papás con nenos, nenos que no tienen pai e nai, y hay otras personas que son a su familia y cumplen perfectamente esa función. Cando unha persoa rompe a relación de violencia, o que está facendo é romper unha relación de dominación sobre ela, non? E o que rompe, eu isto falo moitas veces con ela, con elas, cando veñen ao despacho, o que estás rompendo é coa túa parella, non estás rompendo, o sea, un vínculo entre pai e fillos. Eso vai a depender pois, do que queira ese pai e do que queiran esos fillos e fillas. Non? Pois, bueno, xa eles, dependendo da súa idade, da súa madurez, pois, que poderán decidir que tipo de relación queren ter con ese pai maltratador neste caso. Por isto mesmo, non? De que unha familia... Cando unha muller decide romper a relación de violencia, o contrario, moitas veces o que fai é recuperar unha familia, vale? Unha relación donde hai violencia, unha familia donde hai violencia, carece de moitas cousas, non? Carece de pois eso de confianza, carece de apoio, carece de comunicación, obviamente, os medos, as inseguridades, se dana o vínculo entre as nais e os fillos, consecuencia desas situacións de violencia, e iso fai que a familia en sí, pois o que entendemos por familia, pois que quede moitas veces tambaleando, non? O feito de sacar e de romper a relación violenta fai que precisamente pues, se afiancen moitas pues, das ideas de familia, non? De decir, pues, volve a haber confianza, volve a haber comprensión, volve a haber comunicación, aínda que haxa pues, unha parte que xa non este vivindo o mellor nese núcleo familiar. Es culpa tuya, tú vas a romper unha familia, tus hijas van a tener unha familia desestructurada, simplemente a lo mejor pues, eso, porque es un concepto clásico de lo que es el matrimonio y se supone que tú te has casado para aguantar todo. Toda la vida y eso, hasta que la muerte te separe. Entonces, si decides cortar antes, por los motivos que sean, entonces la carga es tuya sobre eso, sobre romper una familia. Y para mí no es así. O sea, tú cuando te decides separar, rompes lo que es un matrimonio, por los motivos que sean. Obviamente, si esta mujer está viendo que os seus fillos y as suas fillas están reproduciendo sexa o rol que sexa, ou ben de sumisión, de dependencia, ou o contrario, non? De reproducir os roles, pois, neste caso, máis machistas, máis de un comportamento agresivo, claro, o sea, eso sería un primeiro paso para tomar a decisión, non? Hai que romper con esta relación precisamente para protexer aos menores de isto, porque volvamos a falar o mesmo, o que é a socialización, que os rapaces se eduquen neste ambiente, o que vai a facer é que efectivamente pues, acaben reproducindo o que aprenderon. E claro, a palabra romper é bastante fuerte cando se trata de familia.
Entonces, sí, en el sentido contrario también la he escuchado, de algún padre pues, que ha decidido separarse o se ha ido con otra y decir, no, es que me quedo yo con los niños porque él ha roto la familia. No, ha cambiado de mujer, pero sus hijos son sus hijos, exactamente igual. A ver, eu creo que nestos casos é fundamental a descarga, o apoio emocional, o recuperar ou empoderar a esa muller, darlle esa dimensión global, que entenda que non é só ela, o sea, que hai moitas persoas que se viron, que se ven na súa mesma situación, que se sae destas situacións. Desde logo, solicitar axuda profesional é fundamental. Vale? A familia, eu sempre o digo, a familia é importantísima, os amigos son importantísimos, porque ti se te encontras un día mal, pues, ás 3 da mañan, ás 4 da mañan, un día pola tarde, que o cime está cerrado, vas a chamar a túa amiga, ¿no? O vas a chamar a túa nai ou alguén. Que pasa? Que moitas veces por non sobrecargar ou porque precisamente de aí saen conclusións como estas, pues, é preciso ter unha visión máis objetiva, que nos dé pautas para poder contrarrestar isto, para aprender a, pues eso, a descargar esa culpabilidade, a entender que non eres responsable. Os recursos, oxalá, houbera moitos máis, claro, pero bueno, sí que hai apoio económico, hai, bueno, sobre todo, apoio psicolóxico, orientación xurídica. Eu, sobre todo, o que lles diría é que acudan. Vale, asesorarse. O Centro de Información á Muller ten recursos que poden apoiar as persoas, as mulleres, que están a vivir unha situación de violencia. Non só o Centro de Información á Muller, está aberto a todas as mulleres e ten oferta moito tipo de actividades e de recursos. En calquera caso, temos unha traballadora social que permite coñecer, informarte e xestionarche recursos que necesitas para salir desa situación. Temos unha asesora xurídica que aporta aquela información objetiva e desconhecida que moitas veces precisas para dar un paso adiante, e temos unha asesora psicolóxica, que son eu neste caso, e que contribuye a fortalecer as túas capacidades para tomar decisións. E cando unha persoa vive unha situación de maltrato, e cando esta situación de maltrato é sostida no tempo, primeiro ten que identificala, identificar como maltrato. E segundo, ten que ter a garantía de que se sale de aí non salta ao vacío. Eso sería o que podemos proporcionar, na medida en que lle correspondan recursos de apoio, ben para salir desa casa, ou ben para manterse na súa casa, que sería o normal, pero facelo con seguridade. Necesita saber a que ten dereito, eso podemos lle proporcionar aquí. Necesita, sobre todo, e ante todo, forza para tomar esa decisión, que é moitas veces o que falla, vale? Atopámonos moitas veces con mulleres que teñen recursos e que, sin embargo, se manteñen nesa situación, porque o que lle falla é a forza, a forza emocional e a capacidade para tomar a decisión e para saber que van a poder vivir fora desa relación e de forma feliz, saudable. Hai colectivos que son máis vulnerables, ¿no? Ou que están en situación de maior delicadeza na hora de poder traballar ou na hora de poder denunciar. Un dos colectivos que podemos ver son as das mulleres migrantes, por varias situacións, porque algunhas veces están en situación administrativa irregular, ou seja, o famoso que non teño papéis, entón teñen moito medo de denunciar polo feito de pensar que a van expulsar do país, cando xeralmente a situación é ao revés, a unha situación de protección judicial destas mulleres e que tamén teñen o direito de poder expresar esa situación de violencia, denunciarla e buscar os recursos públicos disponibles para axudalas. Tamén outro factor que leva que moitas mulleres en situación irregular, administrativo, mulleres migrantes, a non denunciar, é que moitas veces a única persoa que ten de referencia no país é a persoa maltratadora, ou é a única persoa con a que convive, ou é a única persoa que realmente proporciona os cartos. Entón, há unha dependencia económica bastante grande. Algúnas situacións de violencia en outros países están máis normalizadas, non me gusta nada a palabra normalizar, pero sin que están máis normalizadas, que non veen como situacións de violencia, porque já son situacións de dominación que están moi incorporadas nas dinámicas das relacións persoais nesas sociedades. Tamén, outro fato é a barreira do idioma.
o idioma, cuando ti no puedes expresarte, cuando no puedes pôr palabras a violencia que estás viviendo, ¿cómo puedes comunicar a las personas? ¿Cómo puedes pedir ayuda? Entonces, todas estas barreras o todas estas dificultades hacen con que las mujeres migrantes se creen que no tienen derecho o que no pueden denunciar, o una situación de dependencia económica muy grande, una dependencia emocional también bastante grande, o se ven perdidas en otros países sin conocer, sin tener una red de apoyo, sin tener una red de arraigo, muy muchas ocasiones. Pero también puede pasar al revés, ¿no? Que esta mujer también, una persona migrante, que sin que tenga una situación regular y que tenga a su situación económica solvente, también se encuentra completamente secuestrada de esa situación a través del miedo, de la soledad y que no denuncie. Son colectivos pues, vulnerables y que están y que también es necesario que sepan que tienen todo el derecho y todos los recursos que vimos disponibles para ayudarlas. Otro caso también son de personas mayores, muy mayores, de situaciones de violencia, ¿no? de cómo romper con esa situación, son colectivos también más vulnerables, o personas con discapacidad, personas con diversidad funcional, que la violencia puede ser o efecto o puede ser a causa de esas situaciones de maltrato, ¿no? Todos los recursos están disponibles para cualquier persona, en cualquier situación, que sepan que hay una red afectiva también, en este caso, porque al prestar asistencia psicológica creamos y buscamos crear una red de apoyo afectivo para que esas mujeres estén acompañadas, que sean conscientes de que lo que les pasa, como dijo Victoria, no es una situación única, no es un caso aislado, no es a su culpa, no es que ellas buscaron esa situación de violencia. La violencia es un problema de salud pública, la violencia de género es un problema de salud pública, y que ellas saiban que son ciudadanas que tengo derecho de estar protegidas y de buscar ayuda. Eso es muy importante. La violencia no es algo innato, es algo aprendido, es algo cultural, ¿vale? Esto también es una herramienta muy potente, porque si realmente es así, tenemos herramientas para poder cambiarlo. Es decir, si no es algo con que nacemos, y no, las personas no somos violentas por naturaleza, sino que aprendemos, ¿vale? Y si aprendemos a dominar, aprendemos a entendemos que a otra persona, por ser mujer, es inferior a mí, pues un comentario de una mujer da igual a edad, o sea, pues, sería una mujer de 80, pero tengo escuchado estas expresiones también en mujeres más nuevas, ¿no? Claro, yo entiendo que responde a eso, a un problema de socialización, de educación.